Has entrado en la historia, estos jugadores han entrado en la historia de Quilmes, que no es poca cosa con tanto maleficio dando vuelta y tantas frustraciones sobre el lomo. Sí, sí, es producto de la lucha, de no bajar los brazos, de creer y de ser resistentes. Se lo ganaron. Esto lo tienen que disfrutar. Fueron 12 años de muchos sacrificios. Es el momento de reivindicar a todos los entrenadores, a todos los jugadores que pasaron por este club, que quisieron lograr esto y nos tocó a nosotros en suerte conseguirlo. Pero esto es de todos. Es de todo Quilmes y ojalá que lo cuiden, que Quilmes no baje nunca más al Nacional B. Bueno, seguramente con mayor tranquilidad, con no tanta carga emotiva encima, tendrás los argumentos sólidos como para decir por qué Quilmes es de primera. Sí, porque supo sacar la ventaja en el momento justo y supo cuidarla con hombría. Qué desahogo inmenso, ¿no? La verdad que sí, creo que fue un año muy duro para todos. Creo que había mucha gente que no creía, que quizás se le habían ido un poquito las esperanzas, pero bueno, este grupo... se supo levantar ante las adversidades y creo que hoy se coronó con un gran campeonato, ¿no? Agradecerle a toda esta gente que ha venido y quizás gente que ha quedado afuera, ¿no? Pero la verdad que Quilmes está en el lugar que tuvo que estar siempre en primera. Luego de haber tenido quizás un año más o menos bueno en Central Córdoba, desgraciadamente se ha descendido y hoy me toca vivir esto, creo que es todo lo opuesto, ¿no? Creo que le tengo que estar muy agradecido a toda la gente que ha confiado en mí y me ha traído acá. Y bueno, todo esto es para compartirlo con toda esta gente. Con mi familia que me ha apoyado en todo momento ante problemas que he tenido durante todo el año, a mi novia que me ha acompañado permanentemente y agradecerle y también quizás compartirlo con él, con mi padre que seguramente desde arriba me está mirando, ¿no? ¿En qué lugar pones a este plantel de todos los que tuviste la oportunidad de compartir o de integrar? Oh, este campeonato lo pongo abajo del equipo que gané, del cual soy hincha de corazón, que es Newell's. Este a lo mejor lo disfruto mucho más por ser ya más viejo, ser el capitán del equipo, tener otras responsabilidades sobre mis espaldas. Una cuando lo cumplió, cuando salí campeón otra vez, tenía 20 años nada más. Esto de venir algo arriesgado, bajar de categoría, después que me ha costado mucho subir, jugando por el interior de la Nacional B. Esto es una alegría indescriptible. A veces yo no lo sé demostrar tanto para afuera, pero la gente que me conoce sabe que... Esto es un campeonato aparte que gané yo, con los que en algún momento me dieron vuelta la cara. Esto recién empieza, creo que tenemos que ir a festejar tranquilo con la familia, porque fue la gente que siempre nos apoyó en todo momento, y es una alegría muy linda, y esto, como decías, hay que analizar tranquilamente lo que hemos logrado, porque es algo muy importante para todos. ¿Alcanza con palabras para poder describir este momento? No sabes, ya, te juro que tengo tan relajamiento que ya no sé ni qué quiero. Esto, no sabes qué peso tenía, me habían expulsado en la final. Y bueno, hoy se me dio, hoy la verdad se nos dio a todos, un grupo que capaz que no tenía nombre y se nos dio, pero hay que destacar que Argentino jugó bien, hoy tuvimos suerte porque no ha llegado y creo que la que no tuvimos la otra, la tuvimos hoy. Pero ojalá que le deseo lo mejor a Cefa, a todos compañeros que han estado conmigo, a todos los conocemos, a todos que puedan ganarla ahora, pero la verdad que esto lo merecíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué pensás que este fue el momento, digamos, que no lo creía nadie que consiguieron el ascenso? Mirá, un mes atrás estábamos de segundo cuarto. Hasta nosotros a veces dudábamos también de poder llegar a esta instancia. Y bueno, llegamos con humildad, con trabajo, sacrificio. Ante la adversidad siempre estuvimos presentes, los partidos clave los ganamos. Pero la verdad que si vos me decís que podíamos ascender, era dudoso, porque no encontrábamos el equipo y por suerte en la última fecha el equipo levantó. Y hoy la verdad tenemos una alegría enorme después de 12 años. ¿Qué porcentaje tiene el técnico? ¿Qué porcentaje tienen ustedes en este ascenso? Y el 100%, porque yo creo que sí. Lo único que confiábamos nosotros siempre fuimos los jugadores. Por eso creo que este título es merecido por los jugadores. Sabés que es algo histórico. Después de muchas frustraciones ustedes consiguen algo que parecía imposible. Sí, creo que es algo histórico. Porque bueno, muchos años no pudieron ascender y creo que... Sobre todo las cosas lo ganó el grupo, porque hay unos muchachos espectaculares y por eso lo ganamos. ¿Fue el partido más difícil del torneo este? Sí, creo que el más difícil.
Y bueno, se jugó como una final y bueno, por suerte sacamos buen resultado, ¿no? ¿Qué tuvo este campeón? Los momentos difíciles supimos resolver todo y por eso creo que merecimos ser campeones, ¿no? Más allá de que arrancaron mal el año, ¿no? Sí, arrancamos mal, por eso te digo, pasamos un momento muy difícil y por suerte lo pudimos revertir y ahora estamos festejando, ¿no? Sí, siempre lo buscamos, siempre luchamos. Por suerte pudimos convencernos y creer en nosotros y por ese empuje, por ese convencimiento hoy estamos dando esta vuelta, ¿no? Fue una gran remetida de este Quilmes durante todo, sobre todo esta última parte del campeonato. Sí, fue una lucha terrible y bueno, agradecido también a mis compañeros por haber dejado todo, a toda la gente, a los dirigentes que apoyaron. Y bueno, no tengo palabras de agradecimiento y realmente me siento satisfecho por haber podido sacarme la angustia tan grande que tenía encima. Nosotros sabíamos después de ganarles a Defensores de Belgrano, de visitante con el gol de Torres, que va a ser muy difícil que nos tumbara. Nosotros interiormente sabíamos que teníamos un equipo de la puta madre. Sin tanto lujo, pero con dos cosas bien puestas como para bancar resultados como este. Esto es de ganador absoluto. Galera, Habano. Para hacerla hay que hacerla bien. Y bueno, la verdad, para la emoción que tenemos nosotros, lo que venga sale y bueno, la verdad muy contento. Bueno, ¿la bruja existía o no? No, la bruja sabe dónde está. Me parece que está muerta, bueno, ahora quiere vivir y matarse otra vez. Después de que dio la fiesta esta que vivimos nosotros y el ascenso, la verdad, no hay bruja que valga. Las cosas las tenemos que hacer nosotros y bueno, lo dimos cuenta que se podía y bueno, y este es lo mérito que tuvimos y el sacrificio durante de todo el año y el ascenso de nuestro. Y han aguantado temas extrafutbolísticos que fueron terribles también durante el campeonato. Seguro, a eso me refería en lo cuanto a lo dificultoso, porque después lo deportivo siempre te pasa que no puedes jugar bien todo un año, pero aguantamos muchas cosas extrafutbolísticas, pero bueno, las pudimos sortear, nos hizo más fuerte, más unido y hoy tenemos el premio grande. ¿Una verdadera final y muy dura? Fue muy dura. Creo que Argentino fue un digno rival, que estaba a la misma altura que nosotros, pero por suerte se nos dio a nosotros, creo, porque lo justificamos mal en el primer partido. ¿De esa cabeza partió el ascenso de Quilmes? No, partió de la cabeza de todos los jugadores que estuvimos convencidos del primer momento. ¿Las brujas? Murieron. No existieron nunca. La bruja era el miedo a perder, era el temor a la fatalidad que lo había castigado, y como yo le decía a los jugadores, ¿no? Porque las sombras siempre hablaban de las sombras de los fantasmas. El otro día leía una frase que era muy buena, que decía, cuando vos veas una sombra grande, no te asustes, porque te va a parecer que es la sombra de un gigante. Fíjate primero cuál es la posición del sol, porque puede ser la sombra que está reflejando un enano. Y yo creo que la sombra de los fantasmas era la de un enano. Estos jugadores tuvieron la fortaleza como para no creer en esas cosas y cambiaron el destino. ¿Sos un técnico que trae suerte, diría Mirta Legrand? No. No, por el barbudo me tiró un par de cables y puedo pegar un par de pelotas en el palo, pero sin eso no se puede ganar.